gente, buenos días a todos, muchas bendiciones. Hoy traigo una recetica que me abre la leche y le ponemos nuestra canela, cascaritas de limón y se tibia esa leche para después poner el pan a que descanse, ¿verdad? En una fuente, pero yo la voy a hacer aún más rápida. Lo primero que vamos a hacer es el almíbar y en este caso ya tengo una taza de agua hirviendo con las cáscaras de limón. Le vamos a poner nuestra canela. Vamos a poner así ya nuestras canelas o nuestra canela en rama. Vamos a ponerle media de azúcar. Y vamos a esperar. Si ustedes quieren, le pueden poner anís también. A mí me encanta el anís. Yo le voy a poner uno porque le da un gustico excepcional. Y vamos, soy enferma al anís, la verdad. Me encanta. Le voy a poner así una estrella de anís. Y vamos a dejar que hierva. Cuando hierva, lo vamos a dejar que espese un poquitico. O si quieren, ligeramente, un almíbar suave. A los 2 minutos de haber hervido, apagan el fuego y dejamos aparte. También le pueden poner pedacitos de cáscara de naranja si le apetece. Y también un chorrito de vainilla. Porque esto le va a dar un sabor tremendo también a nuestras torrejas. Entonces, torrejas o torrijas, le llaman así también en muchas partes. Vamos a dejar ahí, ya saben. Si quieren una almíbar suave, 2 minutos después que hierva. Y si quieren una cosita más espesa, pues la vemos que tomará unos 4 o 5 minutos. Yo voy a coger 4 rebanadas de pan porque solo para mi esposo y para mí. Pero si ustedes desean, puede coger 1 libra. Y vamos a cortar esas rebanadas aproximadamente de 1 centímetro. Por otra parte, voy a coger esta leche, es ecológica, pero de 1,5 de manteca, ¿no se le dice? Sí. De fet. Grasa, sí. O de grasa, ajá, grasa. Yo no la mido, yo más o menos la hago a la vista, pero ustedes pueden poner para 4 rebanadas 2 tazas de leche. Porque ellas tienen que sumergirse, como empaparse. Hay 2 tazas aproximadamente así. Si necesitan más, le ponen más. Esto es algo rápido, no hay que tibiar la leche. Esta es otra opción, ¿verdad? Que les doy. Voy a poner una pizca de sal para que también realce el sabor. Voy a ponerle un poquito de vainilla. Le vamos a poner la yema de 1 huevo, 1 cucharada de vino seco. Y aquí mismo le voy a poner la yemita de huevo. O sea, la clara la voy a separar. Aquí pongo la yema del huevo. Y por otra parte, vamos a ponerlo para acá para que lo vean bien. Por otra parte, cogí 2 huevos, en el cual lo vamos a batir después aparte para poner nuestras rebanadas, para pasarla por ese huevo aparte. Entonces, voy a ponerle 1 cucharadita de canela. Lo vamos a batir. Vamos a batir. Esto es otra forma de hacerla bien rápida, sin tener que calentar nuestra leche o tibiarla. Y después hay que esperar que se tibie esa leche, dejar que se enfríe, porque caliente no se le debe echar a la rebanada. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ya lo que voy a hacer es que vamos a poner nuestras rebanadas acá adentro. Aquí. Así. Ahí adentro. Y ustedes me van a decir, ay, qué rico. Ustedes van a ver qué cosa más rica. Esto es un pan. El pan es de un día para otro. Aquí como que no me cabe mucho. Y no tengo, papi, otra grande. En este caldero me cabrá.
Las cuatro, ¿no? Déjenme cambiar, mi gente. Yo pensaba que ahí cabía bien. Espérense. Vamos a ponerla así porque no me cabe muy bien. ¿Ok? Vamos a ponerla así. La vamos a dejar más o menos aproximadamente unos 3 minutos a 4. No necesita mucho más. A no ser que el pan sea muy, muy, muy duro. La vamos a poner ahí, después voy a poner esta otra y ya regresamos, la vamos a poner en una bandeja para pasarla por el huevo y vamos a empezar a freír nuestras torrejas, que miren qué cosa más rápida de hacer. Así que ya regresamos para ver el siguiente paso y disculpe que tuve que cambiar de cazuela pensando que allí cabían muy bien. Lo que vamos a hacer es poner nuestros huevos. Vamos a revolverlo bien, mi gente. Las pueden acompañar con almíbar, la pueden acompañar con azúcar y canela. Se le puede poner por arriba después. De frita, se le puede poner la canela en polvo también. Bueno, si se necesita después más huevo, se le pone. Ya vamos a encender nuestro fuego. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir pasando ya nuestras rebanadas. Vamos a ponerle aceitico. Pueden ponerle de girasol o aceite de oliva. Yo le voy a poner un aceite de oliva que es suave. Para freírlas. Bueno, vamos a pasar nuestras rebanadas por el huevo con mucho cuidado. Vamos a virarla. Ahí la volvemos a pasar. Y vamos a llevarla ya a la sartén para freírla. Y así sucesivamente vamos a hacer con todas. Y ahí. Esperamos a que esté un poquito doradita por abajo. Miren, la vamos a sacar cuando esté así de ese color. ¿Ok? Gente, miren cómo está quedando esto. La verdad que está quedando, vamos, de muerte, como digo yo. Riquísimo. Le pueden poner un poquito de azúcar y canela al final, pero yo lo voy a echar almíbar. Lo que sí le voy a poner es la canela. No es mi forma de hacerla, siempre hago con mi toquecito algo diferente. Y miren, es lo que hago, ¿ves? Yo la espolvoreo ahora, así, así, ¿ves? Calienticas para que cojan ese sabor a canela. Aún más. Y ya ahora le vamos a tirar. Ustedes le ponen cantidad necesaria de canela. Pero a mí me gusta así con bastante. Mucho sabor. Ya lo que vamos a hacer es ponerle nuestro almíbar que había dejado de ya enfriando en la nevera. Y se lo vamos a tirar por arriba. Pero una cosa sí le quiero decir. También se lo pueden comer con el almíbar un poquito caliente. Se le puede tirar y se puede comer frío que caliente. Y aquí mira José Luis. Y bueno, para todos mis suscriptores. Pero en especial a mi José Luis que me ha pedido esta recetica. Mi español. Mira. Mira qué cosa más rica. ¿Y qué le voy a hacer? Le voy a poner el almíbar. Así bien rico. A estas torrejas o torrijas, como le dice mi suscriptor en español, José Luis. Así, a mí me gustan bien empapaditas, la verdad, porque quedan que vamos. Sí, a mí también las torrejas me gustan bien empapaditas. Torrejas, no, torrejas, le decimos nosotros los cubanos. Así, ¿ves? Miren bien. Qué delicia. Espero que mi José Luis le guste la receta. Ok, es una versión un poquito más rápida solo por el concepto de cómo es, de que la leche no la tengo que calentar. Ahí, a mí me gusta bien empapadita. Si ustedes no le gustan tan, no le pongan tanto. Y bueno, miren aquí, si ustedes desean, le pueden poner menos almíbar, pero a mí me gusta así. Ya esto es a gusto del consumidor, como digo yo. Para comerla y ponerle por arriba así bastante después en un plato, queda fenomenal. Así que esto ha sido todo por hoy. Espero que le haya gustado
esta rica receta de las torrejas, o torrijas, como se le llaman en muchas partes, a lo cubano y a mi forma con mi toque personal. Les deseo a todos un buen día, muchas bendiciones, muchas gracias a esas personas que se están suscribiendo, a mis suscriptores y, como siempre digo, mi gente querida, si Dios quiere y lo permite, seguiremos en la siguiente receta. Chao, mi gente. Besos, mi José Luis. Chao.